I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a breakup? When life tries to test me, familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero todos se encuentren súper bien. Pues nosotros estamos en la ciudad con el familión, miren para acá, caminando un poco la ciudad de Graz. Hoy es un día súper súper nublado y a pesar de hacer 10 grados hace bastante frío. Es algo wow, súper increíble. Me puse toda la ropa de invierno que me pudiera abrigar en este día sin dejar de perder la elegancia de salir un sábado. Y bueno, hoy vamos a celebrar varias cosas realmente. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi esposo. Vamos a celebrar 3 años en este hermoso país que llevo ya. Y vamos a celebrar un sábado en familia. Así que les sugiero que se queden por acá, no se vayan. Y vamos a ver qué trae el día de hoy. Chaito. Drove the gates, feeling anxious around 12 a.m. Just move, but might move it all out again. This feel like deja vu. Swear last year my brain bought the same thoughts through. I blame the things I do. Only difference is I ain't in school. You heard that? Estamos pasando por este, ¿cómo se dice? Esta pequeña calle que comunica de Herrengasse al otro lado. Es súper increíble. Miren lo largo que se ve allá atrás. Y ahora salimos al otro lado y resulta que salimos directamente al lugar a donde vamos. Así que vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Momento, momento! Miren esta salida por acá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso todo! Vamos a ampliar la imagen. Increíble. Y ya hemos llegado al restaurante y estamos en la hostería. Y bueno, ya nos han traído la bebida. Este lugar está maravilloso, maravilloso. Ahí está vino de la casa, house wine, Himbeers, limonada, safi, sapeiro. Sí, hola, hola. Hola, hola. Y wow, estamos súper sorprendidos con el lugar. Les tengo que enseñar bien, bien. Acabamos de llegar, acabamos de pedir y no hizo ni un minuto que ya nos estaban sirviendo. Es decir que es bastante rápido el servicio, increíblemente. Salud. Salud. 3 años en Austria. Y Danke Purstag. Bueno, ahora tengo que probar el vino, ¿no? Cuidado, mamá. Nah. Wow. Este vino está delicioso. Papá e hijo, y hoy precisamente es el día de los padres en Italia y en España. Fatatag en España und Italia. Heute genau. Yeah. El día de los padres en Italia y en España, y bueno, celebrando el cumpleaños del Señor acá, el mejor papá del mundo. Aquí vamos a mirar un poquito el lugar con las lámparas. Está precioso. Vamos a ver si ahorita puedo filmar un poquitico más. Bueno, y aquí están las pizzas, señores. Me he quedado súper sorprendida porque esto es un
una porción, vaya, que con una, yo creo que hubiéramos comido los cuatro o los tres. Miren esto qué grande, increíblemente grande, wow. Es más grande que el mismo plato. Vamos a ver cómo nos vamos a comer todo esto. Su Klein, ya. Dice mi esposo que la pizza o es muy grande o el plato es muy pequeño. Bueno, yo pedí canarino, mi esposo pidió. Aber ich denke, es ist sí, chío. Increíble. Wow. La mía tiene jamón, salami, queso, champiñones y sardina. La de mi esposo tiene olive, basataña, olive, aceituna oscura y verde, cape y sardina y queso. Está deliciosa, ¿no, verdad? Está deliciosa. Está súper deliciosa. Ok, yo estoy acostumbrada a comer la pizza con cubiertas, ¿no? Uno pica, se come un pedacito, por ejemplo aquí, se come un pedacito con el tenedor. ¿Qué sucede? Que el primer país a donde yo llegué, cuando viajé por primera vez a Europa, fue Italia. Y allí me di cuenta, Italia, que es la casa de la pizza, la casa de todo lo que es comida italiana. Bueno, me di cuenta que la gente picaba y cogían la pizza así y la doblaban con el medio y ponían el dedo adentro. Y entonces así se comen la pizza. ¿Ya ven? El dedo adentro. Nada de comer pizza con cubierto, señores. Eso no es normal. La pizza se come así. Así que ya saben. Y bueno, yo aprendí y desde entonces como pizza así. No quiere pizza. Está rico. Qué rico. Señores, mi esposo tenía hambre porque miren por donde yo ando. Déjenme cambiar la cámara. Miren por donde yo ando y miren por donde él anda, que lo que le queda un pedacito para terminar. Yo digo que él es campeón mundial en comer pizza porque miren cómo. Miren eso, qué rápido. Miren y mírenme a mí todavía. Ah, bueno, él dice que la mitad la tiene Isabel. ¿Me tengo que apurar? No, voy a comer con calma porque esto hay que disfrutarlo. Esta pizza está sabrosísima. Buen provecho. Bueno, aquí estamos el general y yo. Acabamos de venir del baño. Fui con Isabel y ahora está el papá también en el baño. Y bueno, yo terminé de comer, me la comí todita, todita. Pero llevo ahí un pedazo para la casa porque de verdad que era demasiado. Y bueno, muy lindo el lugar. Le voy a enseñar un poquitico a ver si tengo un chance. Muy hermoso, de verdad. Tenemos que volver. Pero está súper divino el lugar. Lo recomiendo. ¿Verdad, Carlito? Sí, señores. Sí, sí, sí. Thank you.
Much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch up, break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. Cause I was crying yesterday, but look at me today. It has been so long since I wrote a sad song. Sunshine on my face, I'm feeling okay. Nothing's in my way. I'm good. I put a dress on today, I don't care what you say. And I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through. Cause I'm running away to my own world, that's where I'll stay. When life tries to test me, I take los personajes comiendo helado, señores, con 9-8 grados de temperatura. Es increíble. Mi esposo me dijo, coge tu helado, y le dije, no, deja eso, que yo no voy a tomar helado con este frío. Eso no cabe en mi cabeza, como voy a tomar helado con 8-9 grados de temperatura. Y ellos están aquí fajados tomándose su helado. Lo compramos en Temer. Le pregunté a mi esposo que cuándo es que ellos abren. Mira, para que me calle la boca. Ay, mi diente. Diablo, qué frío. Yo me acuerdo que en Cuba nosotros éramos fanáticos de ir a Copelia. Y cuando estaba nublado y no hacía sol solamente, hacía como unos 27, 28 grados, muy poca gente iba a Copelia. Yo no iba a Copelia cuando estaba nublado. Y aquí, con 8 grados de temperatura, comprando helado, señores. Esto lo estoy grabando para que quede para la historia. Yo me estoy mirando de la risa, increíble. Y esta niña, que es más austriaca que cubana, miren, comiéndose su helado. ¿Tú no tienes frío? No. ¿Oyeron eso? Ya no tiene frío. Isa no tiene frío comiéndose su helado. Yo quisiera ser como ella. Queda. Si no, me tomo una cuchara y yo, ay, me llegó al cuerpo, al alma. Ahora estamos aquí en esta calle, que es una calle perpendicular a la calle donde estábamos acá. Porque aquí en esta calle hace una ventolera, pero una ventolera, imagínense ustedes, frío, viento y tomando helado. ¿Dónde vamos a ir a parar? Aquí parece que como que el viento no pasa, se detiene. Und was ich mir wirklich vom Herzen gewünscht hätte, es niemals selbst erleben zu müssen. Es gibt einen Menschen, und dieser Mensch ist ein Kriegsverbrecher. Und ich spreche es so aus, wie es ist, er ist ein Kriegsverbrecher. Putin glaubt, mit seiner Macht, mit seiner Besetzung. Between the bed and the sheets, my succulents died a million times.
oxygen. Guess I gotta go outside like a normal person. But don't wanna give up the spot in my bed. Lose all the crazy thoughts in my head. But I can't go living not in this mess. So I said, con el sol es más bonito. Mit der Sonne ist wunderschön, ne? Ist andere Perspektiv. Bueno, mi gente, a pesar de las temperaturas, fue un día bastante bonito aquí en la ciudad. Que ustedes vieron nuestra experiencia del día de hoy. Es una bendición poder disfrutar este tipo de cosas, lo digo así. Y estamos muy felices. Ahora ya vamos a casita. Y ahora es que está intentando salir el sol, increíblemente. Y se siente que cuando sale el sol la temperatura es totalmente diferente. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en otro próximo. Where last year my brain bought the same thoughts through. I blame the things I do. Only difference is I ain't in school. You heard that news? I flip birdies to these worms in suits. You getting moved in a couple months. So we need a new place to go get shit done. Now I got my old flow. East Coast inspired.